Debido a factores como la emergencia sanitaria, desinformación, fake news y desabasto, la cobertura en el esquema de vacunación en niños menores de un año fue de 66%. Durante el primer semestre de 2020 en México se registró una disminución de 21% en comparación con el mismo periodo del año anterior. De acuerdo con especialistas, esta disminución traería como consecuencia el resurgimiento de enfermedades potencialmente peligrosas para los humanos. Como ya se ha visto recientemente, un brote de sarampión que alcanzó 172 casos a nivel nacional, lo que representa el 46% de los casos en dos décadas, nos habla de la vulnerabilidad que provoca la falta de vacunas. Especialistas hacen énfasis en evitar estigmas e información errónea para así tener los esquemas completos de vacunación. ¿Te me dijeron que vacunar a mis hijos porque es importante que tuviera refuerzos contra este, cualquier enfermedad porque son sustancias que neutralizan las enfermedades y para que no les den tan fuerte. Madres mexicanas saben de la importancia de contar con el total de vacunas en niños pequeños, principalmente por las recomendaciones que han recibido de profesionales de la salud. Pues es una responsabilidad de ellas o de ellos, ya que tenemos, como dije, muchas enfermedades ahora. Así, especialistas recomiendan hacer todo lo posible para cumplir con el esquema de vacunación de los más pequeños. Con esto, poder evitar complicaciones futuras que no solo pongan en riesgo al individuo, sino a toda la población. Irving Jaimes, Mega Noticias.